Últimas noticias, mis cuervitos, les comparto declaraciones del reportero Alejandro Pueblas del caso Loan, fuerte pero certero. Si pueden, compartan para que vean a qué grado de corrupción estamos en el mundo. Les pongo en contexto, Alejandro Pueblas es un periodista y conductor argentino de Vivo el Domingo y 24 Noticias. Me fui porque considero que todo lo que se haga ahora es circo. Hay mucha mentira, hay necesidad de hacer rating de los medios y es necesario hacer rating. Pero al haber estado ahí todo, al haber sido apretado por gente que ni conozco, al gobernador tener que inventar toda esta historia, es obviamente lo que sucedió. Lo que sucedió es que iban a entregar a uno de los cuatro chiquitos, seis chiquitos que estaban en la mesa de chicos, los iban a vender, iban a entregar uno de ellos, y llegó Loan. Loan era más caro, era más chico, y pagaron más por Loan. Compraron a Loan más caro. Y en esto está metido todos. Está metida la política, estaba metido el comisario. Comisario que yo cuando llegué me trató muy mal. Cuando llegué intentó intimidarme a mí y a mi camarógrafo Diego Traferi. Bueno, no lo logró. Viste, ahí en Corrientes pensaban que el que gritaba más fuerte era el que iba a mandar y no. El comisario me dice, no me vas a filmar, no, despreocupate que no, en vivo te voy a sacar, hijo de puta, en vivo. Y así está, así terminó. El poder está metido, la política está metida, sin dudas. Esta gente se dedicaba a vender bebés. Benítez embarazaba a las nenas de 16 años, 15. Callaba Pérez. Eran quienes les decían, te vamos a cuidar. Callaba con su lugar en la política. Con su lugar en la política era quien acompañaba el proceso de parto en una clínica en Resistencia Chaco, que ahora no existe más. Esa clínica, cuando se desató todo esto, ahora hay un parripollo. No está más la clínica. De un día para el otro la desmantelaron toda. Benítez embarazaba a pibas, por eso le dicen violador, el 9 de julio. Este pibe, los callaba, se encargaban conjunto con el comisario de hacer el proceso. Después le decían a esta nena, mirá, che, perdiste tu hijo o tu hija. Y vendían bebés. Y esto lo saben hasta las altas cúpulas de la política. Lo sabían todos involucrados. Es carísimo un bebé. Y un día decidieron vender algo que es más caro. Algo que puede llegar a valer por partes 3 millones de dólares y entero entre 1,5 millones y 2, que son niños entre 4, 5 y 11, no para que los cuide otra familia, no para que tengan otra vida, ¿sí? Esos niños son vendidos para ser explotados sexualmente, son vendidos para que otra gente utilice sus órganos, son vendidos para someterlos, son vendidos para hacerle atrocidades a esos niños. Y la primera foto que usan es la foto de los niños. Mandan esa foto y iban a elegir uno de esos niños que estaban sentados ahí en esa mesa de niños, pero llegó Loan, estaba Loan ahí y lo mostraron. Y grabo esto por más que me salga caro. Lo dije al aire, así que también me puedo quedar tranquilo. Lo dije en vivo, pero ahora lo cuento todo junto. ¿Cómo fue? Llega Loan. Lo del naranjal ya estaba pactado. La cena la termina de pactar la Udelina. Y van todos a comer a la casa de la abuela con los niños. Con los niños de los Miyapi. Con los niños de la prima de los Miyapi, también, dos hijos de Gabriel y de Víctor,
a cuales entrevisté a ambos, 8 y 11 años, los hijos de Miyapi, los dos detenidos, también iban a estar en ese macombo, ¿no? Y el hijo de Camila. Pero llega luego. Hacen todo el operativo, se los llevan sin permiso a todos los niños en Naranjal. Llega la confirmación de que quieren a Loan. Benítez se adelanta con Loan y se los lleva corriendo en diagonal del Naranjal a la Tapera. Cuando está en la Tapera, llama a la Udelina y le dice: ya se perdió. Ya se perdió Loan. La Udelina dice: se perdió Loan. Pérez y Caillaba agarran la camioneta, porque ahí se había perdido Loan, que era la señal. Se van y lo levantan en la escuela abandonada. Ahora acá tengo una duda, que no sé si es que lo habían dormido o no. No sé si lo habían dormido o no. Esa es una duda que me va a quedar por un tiempo. En la camioneta se lo llevan, lo pasan al Carrojo o lo pasan a una conservadora roja. Es otra duda que tengo, si lo pasan al Carrojo o a una conservadora roja. Y otra duda que tengo es si se lo llevan en el momento que van a ver el partido de River, o lo que hacen y no ven el partido de River es ir a buscar formol, es ir a buscar algo para dormir al nene, y al nene lo dejan en el colegio abandonado. Si al nene lo dejan en el colegio abandonado, se lo llevan la segunda vez, en la segunda vez que vienen. Y en todo ese trayecto, Benítez, teniendo al nene escondido en la escuela abandonada, le da el botín a la Udelina. La Udelina va, planta el botín y después se pone a buscarlo con el comisario. Por eso la primera imagen da como que está en la Tapera Loan, y creían que estaba en la Tapera Loan, y después Loan termina en la camioneta. A todo esto, Caillaba va al hospital con una crisis de nervio y tos, le dan un remedio para que eso se le pase. Vuelven y se llevan a Loan a Villa Itatí. La casa allanada en Villa Itatí, a la cual le secuestran 8 celulares, platas, armas y demás, son una banda que se dedica a cruzar la frontera cualquier tipo de cosas: órganos, niños, autos, camiones, camionetas, lo que vos quieras. Vos le decís: mira, quiero cruzar todo esto, esto te lo cruzan. Bueno, en esa conservadora roja, lo más probable es que en esa conservadora roja que nunca apareció, con complicidad con gente del hospital, con complicidad de gente que sabía de enfermería, haya ido un nene de 5 años. Después, cuando llega la maldita prensa, los malditos periodistas, nos trataron de boludos los primeros días. Creyeron que gritando nos iban a callar. Tuve una agarrada con el abogado de los Miyapi, Monty, el cual la han visto en vivo, que me trató de pelotudo. Me dijo que era un porteño boludo, que no entendían ni siquiera la justicia correntina. Y después desapareció Monty. Otro, no lo voy a insultar, pero otro que desapareció fue el cura párroco, el que le había dado la casa, por casualidad, el comisario. El que desaparece, ni bien desaparece Loan, también se manda a mudar ese cura, que seguramente sabía de muchas cosas y sabe de muchas cosas, y se oculta tras la palabra del Señor. No solamente eso, esto sigue. Hay más gente involucrada. Hay más gente involucrada. Delante de la casa del comisario, la segunda casa, la casa que yo encontré, no la encontró la policía, la encontré yo, en vivo, ¿se acuerdan? Encontré cuál era la casa del comisario. ¿Dónde vive el comisario? Acá atrás. Ah, mirá. ¿Y por qué está la casa sin seguridad, sin nada? No, no sé, qué sé yo. Esa casa que estaba ahí, días después tenía una custodia de la Policía Federal. Adelante del comisario, en el mismo terreno, vive el líder de 9 de julio,
El dealer. El que vende la falopa. El que vende marihuana, el que vende droga, unos soldaditos ahí, en poca escala, pero vive en el mismo terreno. Tiene un, dentro de la casa también tiene un par de cosecha para Deacon. Bueno, vive ahí. Tiene 800 cámaras de seguridad. Es la casa con más cámaras, más, tiene más cámara que el Banco de Chaco el 9 de julio. La casa de este tipo. El cual se escondió y le daba la casa para vivir al comisario. Y a mí en persona me dijo, el comisario es bueno, le están haciendo una cama. Esto los callaba. Porque el comisario vino acá, no lo quieren porque hacía laburar a los policías de acá. Porque el comisario quería hacer las cosas bien. Ahí lo tenés. Me los crucé a todos el 9 de julio, ¿eh? A todos. A todos. Y esto termina de esta manera. Con un nene desaparecido, con muchos involucrados. Y en la mesa también quiero hablar esto. La foto que dicen que hay una persona más, que no sé qué, que acá ya... ¿Quién es esta persona? Hay en la televisión hay algo que se llama rating y a veces hay que hacer cualquier cosa o no cualquier cosa, sino buscar para que la gente siga atrapada en estos temas. Pero es entendible porque si los temas no dan rating, no vamos. Si el caso de Loan no hubiese medido, en mi cobertura de canal tuvo mediciones históricas. Si no hubiésemos ido, no hubiese rating, y el rating es lo que hace la televisión. Por eso después se apagan los temas, porque ya la gente elige ver otra cosa. Lo que la gente elige ver es lo que mide y lo que se habla. Bueno. Ahí, en ese momento, fuimos a averiguar muchas cosas. Nos apretaron. Igual las averiguamos. Y el rating también nos acompañaba. Por eso nos daba tiempo de seguir haciendo cosas, de salir en vivo. Y llegó un momento donde todos nos comprometimos. Donde no importaba el rating, solo importaba Loan. Donde todos los periodistas nos pasábamos información entre todos. Donde ustedes elegían qué canal verlo, sin importar lo que cubríamos. Ahí conocí a Paula Bernini, una gran profesional con la cual trabajamos juntos, a Salonio de C5 y a todos los que fueron pasando, en los cuales nos íbamos pasando producción, a la chica de La Nación. Después, bueno, hubo recambio de periodistas. Yo arranqué, fui uno de los únicos que no me fui desde el primer día, y los demás canales iban rotando periodistas. Yo estuve hasta, fui uno de los que más estuve. Paula te llegó unos cuantos días después, también de que yo estaba. Y bueno, me tuve que volver porque mi hija me necesitaba. Entonces me tuve que volver. Y mi hija tiene 5 años, la edad de Loan. Nos comprometimos porque encontramos un pueblo callado, con miedo, y con gente que ya no tiene que existir más. La prepotencia, el miedo, abusarse de la gente honrada, buena, tratarlos de ignorantes. Creer que la impunidad nunca se va a saber. Y no sé si es por votar a un político o al otro, es porque impunidad. Cuando dejan hacer cosas y nunca pasa nada, terminás haciendo cualquier tipo de cosas porque crees que nadie te va a descubrir. Y un día los descubrieron. Un día los descubrieron. Yo ahora me voy a tomar unos días, no voy a estar en la tele hasta el domingo. El domingo a la mañana voy a volver a ser vivo el domingo. Les pido a todos que estén. Voy a hablar de Loan, obvio, pero también vamos a hablar otras cosas. Porque lo de Loan está resuelto, lamentablemente. No se puede decir porque un gobernador le pagó un abogado a la Udelina para que invente otra versión. Nos querían hacer comer un accidente. Me encuentro la camioneta sin cadena de custodia dentro de la comisaría, en vivo. Todas irregularidades, porque no estaban acostumbrados. No creyeron que los íbamos a perseguir. Pensaron que nos íbamos a quedar parados con una cámara o que nos iban a tratar de boludos, que iban a armar un show en una esquina para que todos miremos ese show y a las espaldas nuestras iban a poder hacer otra cosa. No, lo seguimos. Esas intuiciones. Yo le decía a Diego Traferi, mi camarógrafo, le digo, Diego, cada vez que teníamos el presentimiento que pasaba algo en otro lado, digo, vamos a pasear, Diego, vamos a pasear un ratito, vení, vamos a pasear. Y paseando, y en vivo muchas veces, nos encontramos la camioneta con sin cadena de custodia. Me encontré a Camila en la calle, en una camioneta. Me encontré a la Udelina en una camioneta. Le crucé el auto adelante y la entrevisté. Y aquí la Udelina me contó cómo habían sido las cosas. Porque cuando le repregunté rápido, supo responder. Y esa era la verdad.
Un veterinario que nunca prestó una linterna, un almacenero que nunca mintió, que dijo que ahí entró con remera, una bolsa alpillera, donde probablemente hayan metido a lo han desmayado, y así lo hayan llevado hasta Chaco, si no es que lo llevaron en la conservadora roja. Lamentablemente la venta de órganos en la República Argentina aparentemente es normal en el interior del país. La venta de bebés es a veces más fácil que comprarse un celular. Y la venta de niños para explotación sexual simplemente depende del mejor postor. Y esto pasa en muchas provincias. Esta vez descubrimos una. Con Cecilia en Chaco, lo mismo. Prendieron fuego a un cuerpo y lo rompieron a mazazos. Les pude mostrar cómo se queda un hueso cuando lo queman, en un basural, en Corrientes. Bueno, por ahí estaban los restos de Logan. Porque hay partes del cuerpo que no las vendieron, por ahí las quemaron. Pero nadie lo encontró ni lo va a encontrar. Y si encuentran algo de Logan ahora, les puedo asegurar que por más que el ADN dé positivo, no va a ser Logan. Porque lamentablemente, Logan no está más. Lamentablemente a Logan lo vendieron. Y probablemente esta gente zafe y siga la impunidad, porque cuando se mete la política de esta manera es muy difícil taparlo. Es muy difícil taparlo. Pero esta es la verdad y se los quería contar y se las quería compartir. Y quería que sepan que no estábamos cerrados. Y que Benítez, Laudelina, probablemente Camila, la hija mayor de Laudelina, los Millapi, los Cayaba y Pérez, los dos, el hijo de los Cayaba, el cura del pueblo, el comisario, algunos policías que rodeaban al comisario, el bombero voluntario de 9 de julio, todos sabían qué pasaba. Todos eran parte de una cadena que les dejaba plata y los hacía vivir bien, diferente al resto. ¿Por qué? Porque había un pueblo que no se animaba ni siquiera a salir a la calle a marchar. Que no les decía nada. Que los respetaba. Y que eran la máxima autoridad. Que hoy abrió los ojos. Y que el 9 de julio probablemente esto no pase más. Porque van a tener miedo de que llegue un medio nacional y los haga mierda. Y les prenda una cámara y los muestre. Y se sepa que esos son los rostros de la trata de personas y la trata de niños. Sinceramente no sé qué hicieron con Logan, si lo mataron para vender sus órganos o si ahora se lo están violando, la verdad que no lo sé. Sí sé que lo sacaron de 9 de julio en un carrojo o en una conservadora roja y que Logan no está más. 4.000 habitantes eran el 9 de julio, hoy 3.999, pero esperemos que esto no vuelva a suceder y que todas esas chicas que embarazaron y les vendieron sus bebés, ojalá que puedan encontrar una buena vida, y las cuales accedieron, los padres de esas hijas que accedieron a que le embaracen a su hija y que le den plata, simplemente para comer, sepan que le arruinaron la vida a su hija, porque se la dejaron violar por Benítez para vender a ese bebé. Ojalá que esto no vuelva a pasar, que no haya más Cecilias, que no haya más Loganes. Pero tengo el presentimiento que voy a tener que volver a cubrir algo de esto y que voy a tener que volver a poner mi vida en riesgo, como la puse el 9 de julio. Porque me llamó hasta el gobernador para que me quede callado. Pero ¿sabes qué, Valdés? Te va a costar un montón para callarme.